Para Salvador Servía es una tradición estar en Monte Carlo. Para Salvador Servía, ¿este año puede ser el año verdadero? Bueno, yo creo que en mi equipo del Real Automóvil Club de Cataluña, Bendix, hemos tenido unos cuantos años muy verdaderos en Monte Carlo y espero que este sea uno más. ¿Va a ser bastante fuerte la competitividad que va a haber entre las diferentes marcas y pilotos? Sí, yo creo que tenemos un equipo de coches compitiendo. Hay 15 coches que pueden ganar. Esto creo que tiene pocos precedentes y que por lo tanto dará una categoría a la competición tremenda. Importante también es 1986, el programa de Salvador Servía para el 86, ¿cuál va a ser? Primero ganar el Rally Monte Carlo y luego ya hablaremos. Básicamente campeonato de España, si en Monte Carlo las cosas han ido muy bien, la adaptación del coche a los nuevos neumáticos Michelin ha tenido el éxito que esperamos, pues quizá podamos acudir a alguna otra prueba del Mundial como podría ser el Rally de Córcega o el Rally de San Remo. Las primeras autoridades están alrededor del coche. A ver, que la mano inicia será la cámara de comunicación. ¿Puedes explicar cómo surgió la idea de correr Monte Carlo y hacerlo precisamente con el coche Lancia Delta? Hombre, la idea de Monte Carlo siempre está en mente nuestra. A nosotros hubo una época que corrimos varios Monte Carlos, 5 Monte Carlos, pues ya hace años. Queríamos repetir la experiencia y probamos, aunque parecía una utopía, pues unas amistades que teníamos en Ferrari España y en Italia, a ver si podíamos conseguir esto, y realmente, aunque increíble, pues ahí está el coche y vamos a salir con él. Está en un término medio entre la versión competición, tiene unos 320 caballos, tiene los frenos gordos, tiene toda la parte de cambio diferenciales, todo es la del gordo, y los frenos son intermedios, o sea, es una cosa intermedia entre el de competición y el de calle. Susundegui Buruaga con un Lancia Delta S4, que también es otro de los que van a salir, va a tomar la salida. Les deseamos un feliz rally. El número 59 es el tercero a Bueno,
Thank you.
Le fourgon qui était là-haut, je m'aurais pas passé par là. J'ai essayé de l'appeler parce que... Je sais pas. Il y a 40 minutes. Bon, on dira à Timo de s'arrêter sur la route. Hein. Dis-moi où t'as né du réservoir. Enlevez le ski. Avec le, la commande. J'ai enlevé la commande de voile. Ça va, le ski de l'autre côté. Allez. Allez, le... Oui, oh!
Thank you.
Williams está ahí en el suelo, ¿eh? Thank you.
Thank you.
Provisoire.